Hello, how's it going, guys? How's everything? Hello, JC. Hello, Jamie. Hello, Claudia, Veronica. All right, so welcome to your class. Bienvenidos otra vez más, a su clase, la clase número 15. Solo falta una y luego se van de vacation, at least from the night classes, you know, online classes. Hola, Bueno, buenas noches. Perdón, teacher, que lo interrumpa. Solo me apoya el usuario de Zoom que coloque el nombre, por favor. fíjese que yo siempre estaba insistiendo de ese nombre y yo no sé quién es porque yo siempre molesto que ha sido aparecer y nunca lo cambia. Yo no sé si será que alguien más se conecta de dos dispositivos y le ponen Ah, ok. Zoom para que uno sea audio y otro sea video. No sé, eso estoy pensando porque siempre Sí, está porque ahorita se ahí. me estoy percatando que está ese usuario de Zoom, porque si no pone el nombre completo, la asistencia no se le va a tomar en cuenta. Correcto, Ok, correctamente. entonces puedes seguir con la clase, teacher, disculpe. Bueno, no hay problema. Yo creo que escucharon, ¿verdad? Es más, la vez pasada se dijo en el grupo de la importancia de su nombre, pero si es alguien que está haciendo eso, que pone, como hace Manuel, que pone audio y video, por eso se conecta dos veces, yo creo que ahí no le impactaría si en el otro pone su nombre, pero no, para que no aparezca dos veces, aunque lo ideal sería de que siempre sea el nombre completo. No sé si alguien lo ha hecho, lo que están aquí, lo están escuchando, porque alguien tiene que haberlo hecho. Tenga la confianza, no es pecado capital, lo voy a sacar allá los del régimen, si no nos dice. ¿Okay? No, ya voy a. Teacher, en mi caso, yo siempre que observo cuando ingreso, aparece mi nombre completo. Sí, ahí estás viendo, ya veo los dos, Manuel, ya veo los dos ahí, las dos Sí, conexiones suyas. como le expliqué aquel día. Audio y video, ¿verdad? Sí, correcto, gracias. Sí, la verdad que yo no sé cómo hacen, cómo toman la asistencia, pero me imagino que toman un nombre como referencia, ¿verdad? Entonces, en su caso aparecen dos veces, como los dos se conectan al mismo tiempo, uno le van a tomar en cuenta, ¿verdad? Así que no va a avanzar las dos clases bien solo. Bueno, es un gusto, clase, una vez más, vamos a retomar, que solo tenemos una hora. Ayer vimos sobre what time is it, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de cómo decíamos media hora en inglés? ¿Quién me ayuda? How do you say half? How do you say media hora en English? How do you say that? ¿Quién se acuerda? Claudia, a ver si se acuerda. Half. How do you say un cuarto de hora en English? Warrior. Quarter. ¿Verdad? A quarter. Quarter. ¿Vieron el relojito que les mandé ahí? ¿Cómo está? Ahí pas, dice pass y dice two, ¿verdad? En la explicación del video aparece after también, que es hermano de past. Ok, ¿cómo se dice medianoche? How do you say Midnight. midnight? How do you say, ok. ¿Cómo se dice, Noel, la hora de la mediodía, la media, mediodía en inglés? How do you say that? Noon. Noon, ¿verdad? Noon, ok, vamos bien. How do you say cuando una hora está en punto, cómo decimos? O'clock. O'clock, o'clock, muy bien. Ok, veo que sí, estamos bien, ¿verdad? Quiero ver qué más hay que decir de esto. Si yo digo two, se traduce como decíamos ayer. Two, ¿cómo se traduce? Two se traduce cuando hablamos de la hora. ¿Cuál es la traducción más aceptada para two? Para, ¿verdad? Para. Y cuando es past, past, Pásase. pasa de, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que yo considero necesario hacer un pequeño repaso y esto nos ayuda a evaluarnos si estamos aprendiendo, estamos prestando atención. Yo quiero hacerlo esta vez y he elegido unas horas que ustedes me la van a pasar en inglés. Eso es todo, son 10 horas y la manera que todos lo hagan es que lo haga a través de un quiz. Entonces aquí lo tengo listo.
se los quiero compartir en este momento, pero esta vez porque la conexión está un poco mala, he decidido hacerlo a través de WhatsApp y luego les comparto resultados. ¿Les parece si tratan ahorita? Voy a dar unos, como solo son 10 horas, no es mucho, van a poder hacerlo rápido. Rapidito vayan seleccionando las horas que les corresponden. De 8 a 9, este, ¿verdad? Bueno, ahí lo acabo de mandar. Ups, quiero ver. No sé si le va a funcionar. Creo que sí. Denle clic y le ponen su nombre. What time is it? Aparece. Si lo pueden ver en el WhatsApp, ahí lo. Okay. Please, únanse y vamos a realizar. Solo son 10 horas. Ahí van a recordar los tiempos que vimos el día de ayer, cómo funciona. Ya tengo Juan Carlos conectado, también Esmeralda. Thank you, qué rápido. Good, good job. ¿Y Esmeralda? ¿Quién es Esmeralda? Verónica, ¿eh? Ah. Son rápidos, ya tengo 10 conectados. Nice, Juan Carlos, Esmeralda, Carlos, Claudia. Manuel, Jamie, Sandra, Verónica, Mar no, a ver, entonces no era Mercedes. Ok, solo son 10 horas, recuerden lo aprendido y let's do it, hagámoslo. Cerveza y 16 también, faltan como, se conecten como 3 más, no sé quiénes son, que se están trabajando. Here we go, aquí vamos.
Sí, se va conectando y no ha seguido la indicación todavía. Ahí el grupo mandé un link al WhatsApp para que se una a completar con 10 preguntas. De ahora, vamos a esperar a la Sandra, a ver que se acaba de conectar. Adelante. Voy a dar exactamente, porque por tiempo voy a dar unos 5 minutos más. Creo que algunos se acaban de conectar, pero 5 más les voy a dar. ¿Okay? Así que los que ya terminaron, me tienen un poquito de paciencia. Para que todos tengan la experiencia de completar. Ya vamos a ver cuál es, JC. ¿Qué número es? ¿De dónde era la 10 que decía qué horas son ahorita? What's the time now? ¿No es esa? Las 7. Las 7 o las 8. Ah, sí, me fijé. Vamos a revisar. Voy a dar 3 minutos más. Okay. 3 more minutes.
El último minutito es. Ok, lo siento. El quiz se cerrará en un segundito. Tenemos aquí first place, second place, primer lugar José Omar, second place Alessandro y third place Juan Carlos. Vamos a ver si no, como aquí, como clase 5.6 alcanzamos. 5.6. ¿Qué pasó? ¿Que lo cerré antes? ¿Será esa la razón? ¿O pero aún así la plataforma mide el promedio, aunque no haya respondido todo, en su promedio está con base a las contestadas correctamente? En un segundito, cuénteme, ¿cómo estuvo el quiz? ¿Fácil, difícil, complicado? ¿Cómo estuvo? Lo que me carga y les muestro ahí ¿cómo estuvo? Tell me, guys, how was it? Teacher, yo pensé que el tiempo iba a ser demasiado corto y no me detuve mucho en el análisis. Quizá por ahí tengo mi falla. ¿Será que el uso del to y el past a veces lo confundimos? Porque siento que eso quizás es lo que genera un poquito de confusión, no sé. Sí, eso es. Al menos a mí así me pasa, me cuesta. Cuando es past y cuando es to. El relojito que Es les que mandé, adelante. yo asocio que el tú es cuando la minutera está al lado izquierdo del reloj y el pas cuando está al lado derecho, ¿verdad? Entre las 12 y las Sí, 6. eso es. Al menos. Correcto. Bueno, no sé si va, no le escuché muy bien, fíjese. ¿Alguien estaba hablando? Verónica, no sé si usted estaba hablando, fíjese, no le escuché No, muy yo bien. a mí me pareció que Sandra era que estaba hablando, me pareció. Ah, sí, tenía, quizás tiene como eco el micrófono de ella, pero ya le puse mute. Ok. Muy bien, entonces la confusión más creo que se da del lado de cuando usamos tú o cuando usamos past. Dice, no, a mí me cuesta la hora. Juan Carlos, ¿verdad? El de agujita, ¿verdad? De repente no hayamos qué decir. No, fíjense que a veces nos andamos digital más fácil. Ok. Como clase obtuvimos ese porcentaje, la verdad que me gustaría que lo que lo vaya a asignar para que lo vayan a ver hacer casi con calma y lo analicen más bien. Quería mostrárselos para que hagamos las preguntas, pero desde ayer tengo, creo que no pagué el internet, les decía ayer, pero sí, el lento, todo el día pasado así ahora. Entonces, así que me va a pasar para estar, no sé qué me decían ayer, estar por One Link, no sé qué. Pero, anyways, ese era un review nada más, un review about the time. Y sí tuvimos buenas notas. De hecho, pues estaba revisando que hay varios que tuvieron buenas notas y algunos desafortunadamente no lo lograron terminar. Y pues no podemos hacer mucho, ¿verdad? Déjenme revisar. Mencionar, tenemos, sí, José Omar, no sé si por ahí está José Omar. Perfecto, tuvo perfect 10, se sacó 10, tenemos bastante buenas notas. JC con Alessandro 9, o sea que solo la que me comentó, JC se confundió, habría que revisar esa. Y los demás, pues algunos que afortunadamente no lograron completarlo. Entonces,
Well, we are going to continue. Espero pues lo vuelva a reasignar para que lo tengan, si ustedes lo vuelvan a revisar. Déjenme si lo puedo reasignar ahorita. Teacher dice Delmi que no puede conectarse, dice, por WhatsApp. No puede, ¿verdad? Entonces, sí, es que quizás la señal está afectando para esta mañana. Le voy a poner, voy a mandarles ahorita al WhatsApp la asignación de ese mismo quiz para que lo vuelvan a retomar de 8 a 9, ¿verdad? Ahí le voy a poner un código. Ese código es el código de tarea. Usted nada más tiene que ir a loguearse con el siguiente link. Ahí lo mandé. Ahí lo hacen después, con más tranquilidad, y espero ver solo 100. Okay, como un review. Esa mañana no va a tener para responderlo. All right, let's continue. Ahí toman el tiempo y no hay presión de nada. Okay, let's continue with the class. And today we're going to have work on pronunciation. Vamos a repasar un poquito de pronunciación y venimos a hablar sobre falling and rising intonation. Ah, estar ligera, ¿verdad? Ok, falling and rising. Cuando hablamos de falling significa hacia abajo, rising hacia arriba. Fíjense que falling and rising intonation, esto es un tema interesante porque de repente, pues cuando hablamos en español, no hablamos así, así, ¿verdad? Flat. Solo hacemos nuestras modulaciones. En inglés lo mismo sucede. Por eso es que hay rising and falling intonation. Y también hay diferentes pitch cuando nuestro tono de voz sube un poco. Fíjense que cuando explico lo de eso de la entonación, yo siempre digo que la entonación influye muchísimo en lo que queramos decir. Por ejemplo, eso para nada más como un paréntesis. Si yo digo, yo nunca dije que él se robaba el dinero. Como yo, en mi ejemplo, hice fuerza de voz o hice un pitch en dije, quizás mi mensaje sea que yo no lo dije, pero lo pensé. Pero si yo digo esto otro, yo nunca dije que él se ha robado el dinero. Entonces, quizás yo pude haber dicho que alguien más fue, no él, porque yo dije, hice mi fuerza de voz en él. Pero si yo digo, yo nunca dije que él se había robado el dinero, entonces quizás pensé que otra cosa se robó, no el dinero. ¿Sí? O sea, de acuerdo a donde yo hago el énfasis en la palabra, puede que el significado cambie. Ahí donde radica la importancia de la entonación, para no dar el mensaje incorrecto. Entonces, lo mismo pasa en inglés. Tenemos que aprender a modular el tono de voz para cuando queremos. Yo escuchaba de repente a ¿cómo se llama? Un presenter que decía que si quiere captar la voz de su receptor, hable más despacito, decía, porque todos como quieren escuchar qué estoy diciendo. Entonces, la entonación class is important. Vamos a trabajar solamente en dos tipos de estrella, que es rising and falling. La clave de ese es bien sencilla, porque usamos rising cuando la pregunta es sí o no. Usamos falling cuando la pregunta es abierta. Con eso les resumo todo el video. Lo vamos a escuchar. Require careful listening and to practice. I would like. Hi everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions, and how intonation gives meaning. Let's listen
and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. Voy a hacer una pausa aquí, porque quizás la pregunta esté, ¿cómo voy a saber si una pregunta es cerrada y abierta? Es, al momento solo hemos estudiado una clase de preguntas cerradas y abiertas con ustedes, que es el verbo to be, ¿verdad? Ustedes posteriormente van a estudiar los demás tenses, de más tiempo, que es el present, el future, el simple past, past perfect, modal verbs. Hay una serie de, van a pasar en esa estructura, ¿verdad? Ahí van a ir comprendiendo que son, siempre van a haber preguntas closed-ended, cerradas, y open-ended. Las open-ended son las que llevan, como bien lo dice el teacher en la grabación, los WH, ¿verdad? Para el caso solo estamos usando what, que es un WH. Es una pregunta abierta. Cuando es una pregunta cerrada, yes, no, ejemplo aquí, is she getting up? Is she getting up? La respuesta va a ser yes, she is, o no, she isn't. Ahí no hay más que agregar. Are you sleeping? Are you sleeping? Yes, are they, perdón, yes, they are, or no, they aren't. No hay más. Pero si es una pregunta abierta, como el caso de what she doing, o what are they doing, ahí la respuesta va a ser, ¿verdad? She is, bla, 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 o they are, y la respuesta va a ser abierta. La clave radica, es importante, el coach siempre, aquí lo dijo, la entonación transmite significado, entrega un mensaje. Yo no imagino de repente, si alguien dice, it's cold. Si es cold, ahí entenderíamos, yo entendería dos cosas. El que dijo, it's cold, gritó, quizás, no sé, se cayó en algo o agarró un poco de nieve, ¿verdad? O quizás de hielo, it's cold. Pero alguien dijo nada más, it's cold. Y so, how's the weather? It's cold. Creo que la forma en que se transmite el tono de voz, la modulación, la entonación que le pongamos, va siempre a dar a conocer una idea. Y eso transmite muchas veces significado más quizás que la misma estructura. Porque incluso, yo les digo, si yo digo, JC, vaya, are you a student? Are you a student? Es una pregunta, yes, no, ¿verdad? Yes, I am. Are you a student? Él, si yo le digo, are you a student? Él me va a decir, yes, I am, o no, I'm not. Pero ese es porque él sabe que es una pregunta. Pero yo sin hacer el cambio de are you a student, yo le podría preguntar, you are a student, you are a student, you are a student. Y si quiero dar la entonación de que él me responda, lo puedo hacer en un momento. You are a student, you are a student. Es como queriéndole decir, yes, I am. Él me podría responder con mi tono de voz, podría yo inferir que es una pregunta también. Por eso la importancia del rising and falling intonation. No podemos dejar por un lado este punto. Para comprender que sí está la idea un poco clara en cuándo es rising y cuándo es falling, me gustaría que ustedes formularan una rising y una falling, de las que ya se pueden o de las que podrían crear. A ver qué ideas surgen. Voy a darles unos 2 minutos para que piensen. Reina, problema de conexión. No hay problema, Reina, ojalá que la clase quede grabada. Veamos. Hablemos de rising and falling intonation. What questions do you have? ¿Quién se le ocurre alguna para compartirla? Y ahora que ya aprendemos esto, la idea es que nos recordemos siempre para aplicar eso aprendido, para no hablar tan así directo y vayamos perdiendo el acento, ¿verdad? Porque si le prestamos atención a cómo habla un native, siempre va a decir ese tipo de entonaciones, porque ellos saben que es.
Vaya, esa sería, esa es un statement. Póngalo en forma de pregunta. Sería, ahí sí es, sería, ese es presente perfecto. Has he gone. La respuesta son yes, he has. Oh, no, he hasn't. Ustedes miren las preguntas que me están dando, yo siendo basic, y ustedes me dan present perfect y will, me están dando, ok. No problem, that's good. Will you come soon? Muy bien, Claudio, will you come soon? Ustedes saben, will you come soon es una pregunta cerrada. Va a ser sí o no, entonces le hago la entonación, will you come soon? Will you come soon? No le digo, will you come soon? Sí, si bien se escucha, will you come soon? No. Will you come soon? Is he leaving? Is he leaving, Juan? Is he leaving? What are you doing? What are you doing? Bien se escucha que mi voz no sube. No tiene ese, vaya, is he leaving? Is he leaving? Hasta la podemos visualizar. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te vas? Ya se va él. Ok, escucha. Mándeme, yo creo que Juan ya entendió, me mandó una y una, solo tiene que ahora practicar la entonación. Los demás, ¿cómo, qué han comprendido el tema de la entonación? ¿Cuándo hacemos rising? ¿Cuándo hacemos falling intonation? Claudia Mejía, ¿eso sería rising o falling, Claudia? Falling. Bien, excelente. ¿Cómo la diría? Where are you from? Where are you from? Sí, ¿verdad? Where are you from? No, se escucharía raro si yo, where are you from? No, ¿verdad? No, 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 no suena, no, no se siente que es proper English. Entonces, where are you from? Mal. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Solo. Muy bien, ahora piensa en una que sea rising, que la entonación suba y le damos. Ah, esa es la que está ahí, ¿verdad? Jamie, hay que hacer la forma de pregunta, siempre. Ahí, haga la pregunta. Is she, ¿cómo le haría esa? Is she sleeping? Is she sleeping? Muy bien. Is she sleeping? Nice. Is he your dog or is it your dog? Tell me if falta. Y una vez más, pero what are you doing? What are you doing? What are you doing? He come. Ahí faltaría el auxiliar. Muy bien. La idea central ahí está. Sí, y pues hay que agarrar ese tip de pronunciación. Van a ser muchísimos más a la bolsa para aprendérnosla y empezar a practicarla. Rising, ok. Falling intonation. Y hago mis modulaciones. Eso ayuda un montón. Y a mí siempre me recomendaron la universidad, estarnos recording, grabando y escuchándonos. Tengo audio donde estoy hablando inglés según yo y no, no digo nada casi cuando comenzaba a aprender el idioma. Pero it's okay, you can record yourself. Es una técnica, grabarse, escucharse. A algunos no les gusta escucharse a sí mismo, pero fíjense que funciona un montón. De repente, ¿y qué dije aquí? Bueno, no me acuerdo, ¿qué dije en esta palabra? Y usted mismo se la ha dicho, entonces quizás la dijo mal. Es importante en la parte del. La estimulación del, porque aquí mismo decías, lo vieron que decía, que cuando uno aprende a escuchar las entonaciones y entonces a la compresión auditiva le ayuda un montón. No es invento de nadie, es proven, está comprobado. Voy a finalizar con ese tema, es un, ajá, what did you say? What did you say? Is he wearing dress? Is he wearing dress? Is he wearing dress? Esa she cooks le falta el auxiliar, Esmeralda. Habría que ver porque es un verbo y sería does she cook? Does she cook? Does she cook? Oh, sí, porque es presente simple. All right. Bueno, la idea por ahí está un poco ligera de cómo usamos rising and falling. ¿Qué preguntas tienen before I move on? Por el tiempo no tendríamos, sí les puedo decir que hay un montón de audios y preguntas en la en website que pueden ustedes, incluso hasta en YouTube, hay Rising and Falling Intonation que pueden ustedes buscar, dado caso quieran ver más sobre el tema. Pero al momento, ¿qué han comprendido o qué preguntas tienen? What questions do you have?
Tenemos, entonces, si no hay preguntas, tenemos tres videos más que ver siempre con la misma información del el present continuous, ¿okay? Así que vamos a poner el siguiente video de la plataforma. Ya con estos clases estamos finalizando toda la plataforma. Pues tengo que decirlo que hasta ahorita se tendría que ir finalizando ya todo, ¿verdad? Pero ustedes terminaron hace como una semana y pues algunos andaban frustrados, perdidos y todo. Pero yo la verdad que ahí sí me disculpo y tomo nada más mi responsabilidad. Lo demás pues ya fue problema de quien tuvo que ver, ¿verdad? Literal. Y pues sé que hubieron muchas preguntas. En su momento no estuvimos para apoyarles, pero así, la vida a veces así toca. Tenemos que ver y analizar y aprender, y aunque a las buenas o a las malas. Miren, ahorita aparecen los WH questions. Primero que todo ese tema, vamos a poner los WH questions que ya conocemos, ¿ok? Los más comunes, what, ¿qué más? Ajá, díganmelo. A ver, Who, who, muy bien, vamos a poner where, who. Where, muy bien. when, why, Why, excelente. Muy bien, excelente. Ahí está, ¿verdad? Creo que me falta alguno, ahí mandé algunos. What, when, which, where, how. Sí, how entra en los, no entra en los WH words, porque how no es WH. Sin embargo, how entra en question word. Por eso es que muchos autores se refieren a todo ese grupo de preguntas, de palabras generadoras de preguntas como question words, porque ahí entran todas, hasta los how. El how se puede poner how solo o se puede poner how many o how much, que también son los dos palabras generadoras de preguntas. How many, how much, how many para cosas que pueden contarse y how much para cosas que no se pueden contar. How much water do you want? ¿Cuánta agua quieres? How much milk do you want to drink? Eso es how much, pero ese es un tema muy diferente. Ahora vamos a regresar al tema nuestro que es WH words, pero con present continuous. Ya hablamos de present continuous y vamos a analizar los ejemplos aquí. Hay una conversación que también tenemos que analizar. Here we go. Listen up, please. Am. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. In his question. In his Se le trabó la in his carreta al questions. teacher aquí. Casi no se escucha. In his questions. Additionally, in his Hold on, questions. hold on. Additionally, Apagué we mi will cámara practice a porque está un poco conversation lento. Disculpe, which una vez illustrates más. how this topic in his questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH Vale, voy a questions. hacer lo We siguiente. will Voy a, typically ya use que casi present. no se ve bien la imagen. Trate de escribir por lo menos una pregunta con WH que escucha de la conversación. Voy a ponerlo una vez más. Al menos una, trate de entenderla. Dice varias con WH. Una vez más. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice.
Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense. Vaya, gracias JC por, de hecho, pues yo justamente iba a ir a eso, porque la imagen que se presenta aquí es una imagen bien, bien blurry, así se ve bastante cortada, no se logra entender, pero eso daba, me daba la idea de que entonces escuchémoslo y me dicen qué pregunta, ustedes entendieron que son WH que aparecen ahí. A ver, ¿cuáles escucharon? Primero, ¿qué está sucediendo en la conversación? ¿Alguna idea, guys, that you heard? La mamá le está preguntando a su hijo qué está haciendo de cocina. Exactamente. ¿Y qué le responde el hijo? Que está haciendo pizza. Ajá. ¿Y por qué será que está cocinando el niño? ¿Y qué horas son? ¿Qué horas son según ahí el contexto? 2 de la mañana, creo que decía. De la mañana, ¿verdad? Y está haciendo pizza. Ok. Muy bien. ¿Cómo se dice qué estás haciendo o qué estás cocinando en inglés? What are you cooking? Ajá, what are you cooking, ¿verdad? Y la mamá dice, what are you cooking? ¿O qué dice ella? ¿Qué dice? Página 29. Vamos a poner la página 29. Un solo. What are you doing, Steve? What are you doing, ¿verdad? No le dice para preguntarle qué está haciendo o qué está cocinando, no le dice what are you cooking. ¿Qué le dice? ¿Qué pregunta utiliza? What are you making? What are you making, ¿sí? Cuando dice la palabra cooking, dice why are you cooking, que es por qué estás cocinando. Si está tan temprano. Voy a ponerle en este momento para los que no tengan acceso al manual. Aquí está el manual. La conversación clase es I'm really hungry, hasta con exclamation mark. Me está así rugiendo el estómago. I'm really hungry. Me gustaría que alguien de ustedes nos ayudara. ¿Quién quiere leer la conversación? Necesito a Steve y necesito a Steve Mother. Come on, help me please. Teacher. Teacher. Thank you so much. Manuel y Delmi lo van a leer. Entonces Manuel va a ser Steve y Delmi va a ser la mamá. Ready? Okay. To go. Okay. Go. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. We are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Hey, nice. Pizza. Now I'm getting hungry. Ya me dio hambre también. Let's eat a las 2 de la mañana comiendo pizza. Okay. Let's see. Bueno, excelente. Good pronunciation. Uno más. One more participation. Hay 24 conectados. Quiero que alguien más también practique. Don't be afraid to make mistakes. ¿Quién se va a animar? Yeah, teacher. Nice. Tenemos a Juan Carlos con la mano levantada. ¿Y quién más? Solo escuché un yo, pero no me apareció en pantalla. ¿Quién yo. Será? Ok, bueno. Let's do it. Comenzamos. La niña es Hi, la mom. Mamá. Go ahead, I'm sorry. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now, I am getting hungry. Let's
Awesome, thank you so much. Muy bien. Gracias, Sara. Gracias, JC. Any questions? ¿Qué preguntas tienes? ¿Entiendes esa conversación? Do you understand it al 100? ¿Lo que está pasando ahí? La imagen tiene como caído un poco, ¿verdad? Si ustedes fueran la mamá de Steven, ¿qué otra pregunta le harían, le podrían hacer? Con WH, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Y si fueran Steven, ¿qué pregunta le harían a la mamá? ¿Alguna idea? What kind of pizza is Okay. This? What kind of pizza is this? Muy, está bueno. ¿Qué tipo de pizza es esta? ¿Va? Ajá, como hablar del ingrediente. Ok, nice. Buena pregunta. ¿Qué otras preguntas podrían salir? Me gusta what kind porque es una pregunta un poquito... Y siempre se mantiene en la línea de is this. Y la voy a poner aquí porque todas la copien, este, Juan Carlos. What kind, qué tipo, what kind of pizza is this? ¿Qué tipo de pizza es esta? Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra pregunta con WH? ¿Qué más se le ocurre? Pensemos, va, yo lo quiero que usted piense. Yo quiero, no quiero dar mis ideas en cuanto al escenario, pero vaya, tenemos los WH words. Este, tenemos when, tenemos where, tenemos, ¿qué otros faltan ahí que podríamos utilizar? ¿Alguna idea? ¿Dónde? ¿Cómo? Este... Why? What are you wake up? Ah, interesante, fíjese, pero esa sería, este, ese ya es presente simple. Vaya, vaya, este, ahí es, porque why are you awake sería, porque estás despierto, why are you awake? Sí, este, when is it ready, cuando está lista, esa está buena, Johnny. Ese, what didn't you eat, esa, why did, ese, ¿por qué no comiste? Ya ese es pasado simple. Yo no quisiera que ustedes se salieran del tema, a menos que usted ya maneje, ¿verdad? Por ejemplo, why didn't you eat for dinner? Eso está buena, pero sería ¿por qué no comiste? Ya es pasado. Este, una idea adicional para que usted me ayude. Ya tienen la pizza, ¿verdad? Ahora pensemos en que van a tomar algo. ¿Cómo le preguntarían? Este, mamá, este, no sé, o piense que ahí va con el vaso, va, y ¿qué estás tomando? O ¿cómo sería en inglés eso? What are you drinking? Ajá, what are you drinking? ¿Cómo responderíamos? Estoy tomando una limonada. I'm drinking a lemonade. I'm drinking a lemonade. Muy bien, muy bien. Sí, me parece. La idea es crear una WH word con base en el escenario. Voy a darle reproducir al video porque el tiempo va bien rápido. Ahí aparece una serie de preguntas que quiero que al menos una usted vaya escribiendo. Una de las que aparecen ahí o dos, las que logre escribir y luego las compartimos. Aquí van. Pay attention, please. Here we go. Sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement.
If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3. Por cuestiones de tiempo, y solo tenemos como unos 5 o 6 minutos, me gustaría que ustedes piensen en un escenario y me creen una pregunta abierta y una respuesta. Puede ser inventada en su totalidad. Pueden usar what, why, where, y luego si la pregunta es why is JC traveling? ¿Por qué está viajando él? Because he is, y dicen que he is working, está trabajando, o cualquier cosa, pero invéntense una y una. Tenemos, le voy a dar 2 minutos, que piensen en una pregunta y una respuesta con esa metodología, ¿ok? La tengan, me avisan. A ver si tenemos la primera respuesta aquí. What are you doing? I'm driving now. Muy bien. Where are we going? This is Israel. We are going to. Excelente. Esas preguntas que están mandando están súper bien. Más me gustaría que aquellos que tienen dudas las copien incluso. La de Israel. Where are we going? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la librería, a la nueva, a la, no es librería, es biblioteca en realidad, ¿verdad? Library, a la Be Nice. Vea, interesante, ya que sale eso, miren, library, biblioteca, y para decirlo en librería, ¿cómo se dice Israel? Do you know how to say librería en inglés? Library. Bookstore, muy bien. Es una del libro, venta del libro. Ok, veamos. Cuando veo un montón de preguntas me emociona. Digo, sí se ha entendido el tema, pero no sé si algo que nos mandan es porque no saben qué estamos haciendo o no quieren. Where Mexico City, Aide, what's Curly doing? She's playing. Pongámosle she's playing, Veronica. Who do you live with? Vaya, Claudia, esa que usted acaba de mandar es presente simple. No es el tiempo que estamos estudiando. Tiene que ser el verbo to be y el ing. Por eso estudiamos los ing.
Esa pregunta está buena, no me malinterprete, pero es un presente simple. ¿Sí? Eso es donde, con quién vives. Esa es una pregunta presente simple, porque uso tú. What are you doing in the morning? Pongámosle, JC, I'm getting up, para que se mantenga el tiempo. Me levantaré, después estudiaremos que también el presente continuo si usa futuro. Después vamos a entender esa parte, pero también se puede usar. Por eso te digo que está bien. What are you, what are documents you reviewing? Ahí sería así, mire, Jamie. What document are you reviewing? What document are you reviewing? Ahí sí. What is Manuel doing? Manuel is studying. Muy bien. Why you come with me? Eso es presente simple, aunque le falta el auxiliar. Why, where do you, ese Johnny es presente simple. ¿Dónde vives? Tiene que ser con verbo to be. Why aren't you going to dinner? ¿Por qué no vas a la cena? Sí, está bien. Muy bien. Esta es, ahí está la idea. Ahí está la idea. ¿Cómo dirían en inglés? Usemos las que no están ahí. ¿Va? Una de las más comunes, una de las más, comunes y que no han dicho es el uso. ¿Va? Aparece el when, creo que no lo han usado. When, la otra es which. Fíjense que which es para opciones. Which, por ejemplo, which movie are you watching? Which movie? ¿Qué película estás viendo? Which movie? Es una opción. Solamente hay varias películas, but which movie? ¿Cuál específicamente? Which movie are you watching? Where is the fresh? ¿Dónde está el fresh? Ahí solo que sería, vamos a poner ing. Es la idea, Manuel, es poner verbos con ing. Que la acción esté, que la actividad se esté realizando. ¿Ok? Esa podría, ¿dónde está el fresh? Quizás podría ser, what are you drinking? O, sí, o why are you drinking that? Bueno, no hay ningún problema. Sí va a haber clase mañana. Verónica, mañana hay clases normales, ya aquí nos vamos a quedar, conéctense mañana en la última clase, faltan como dos o tres videos más que revisar ahí y finalizamos, ¿verdad? La plataforma, y luego lo demás solo son ejercicios. Bueno, pues guys, cuídense un montón, I'll see you tomorrow, última clase, conéctense, van a dejar de conectarse que cuenta el tiempo. All right? Good night. Good night, bye bye. Bye bye.